Yo primero me ubico como una generación que se comprometió en un proyecto de país. Embuido por toda una movilización y luchas, pues todas las acciones de cambios en un país es producto de movilizaciones y de estados de efervescencia que llevan a aglutinar y a llevar a todos sectores y sectores sociales a la calle o a la exigencia de derechos. Yo creo que mi generación, que es una generación de los 60, 70, éramos mujeres y hombres, de 18 a 30 años, donde existía todo un contexto internacional de emancipación, de revolución, de descolonización, y por otro lado, tremenda crisis liberal, de una política económica y sobre todo, y política en el país con dictadura, que nos llevó a nosotros a salir a la calle y a organizarnos. Nos organizamos, yo por ejemplo era militante del PRT, y nos organizamos en lo que significa la lucha para cuestionar ese poder. Por otro lado, acompañamos, éramos mujeres que nos emancipamos, si bien la primera emancipación, si uno tiene que hacer una historia, no surge en los 70, surge ya con Evita, surge con las socialistas, las anarquistas, pero como generación es la nuestra, la de los 70. Éramos jóvenes que cuestionábamos ese rol fundacional que era la mujer en el espacio privado y el hombre en lo público. Salimos a la calle a luchar al lado de los compañeros. Buscábamos compañeros que compartiéramos la lucha y también un proyecto de país. Y bueno, nos embarcamos en un compromiso social, político, y también de un cambio de estructura económica. Bueno, esa fue mi generación. Cuando yo les explico a los jóvenes, me ubico como que soy expresión de una generación, de una etapa sociopolítica, y que hoy estamos viviendo otra etapa muy similar, capaz que peor, y que también debemos organizarnos y salir a la calle. Yo incorporo en mi lucha actual las luchas que no tenía la lucha feminista en mi época, sino era una lucha donde sí buscamos paridad, igualdad en el trato con los compañeros, pero tampoco definíamos un patriarcado, ¿sí? Actitudes machistas en todas todo, pero no era lo principal. Lo principal en nuestra generación era la lucha de clases. Luchábamos contra un imperialismo, una dominación económica y con una dictadura militar genocida. Hoy nos toca luchar en un campo democrático con falencias por un progresismo que nos lleve a un acercamiento mejor de igualdad y redistribución de las riquezas y el bienestar, un estado de bienestar. Estamos luchando por eso. Entonces, tomamos todas esas luchas de, como les hablo a las generaciones, tomamos aquellas luchas, las de más atrás, porque hay que tener memoria histórica, y incorporamos las nuevas que nos transmiten ellos para hacer esta mirada de proyección en un futuro y de compromiso feminista, contra los femicidios, bueno, toda la lucha de género, de la diversidad, de los pueblos originarios, de la multiculturalidad, bueno, del medio ambiente. Yo integro un espacio por ahora de WhatsApp, pero también físico, se reúnen más los compañeros que están más en los centros de Paraná, por las vías fluviales, que se llama Frente de Soberanía Nacional. Entonces, organismos regionales de derechos humanos. O sea, estamos comprometidas en todas las luchas que se te pueda ocurrir que la sociedad emerge en esta década.
fui detenida en dos dictaduras, la de Lanusse, liberada, estuve en la fuga de Rawson, tuvimos que reintegrarnos. Casualmente hoy estuve con Hilda Toschi, y esposa de un compañero fusilado de Trelew. Y bueno, la cárcel es una circunstancia que, como ahora, Milagros Sala está en la cárcel y hay otras mujeres mapuches en la cárcel. O sea, hay formas, todo lo que sea emerger o con una mirada de cambio y de voz de cambio, quiere ser acallada hoy y ayer. Ayer por la dictadura, hoy por un poder judicial, por los beneplácitos, los mismos enemigos son, porque en aquel momento también, por los medios de comunicación, por el poder económico. Así que, ¿qué reflexión hago de esa etapa? La cárcel, para mí, que más milita en la cárcel que afuera, porque fui detenida en el 72, liberada en el 73, en el 74 entré en la clandestinidad, en el 75 fui detenida política y salgo liberada en el 83. O sea, mi militancia es de inserción poca, pero la cárcel se transformó en una escuela de formación de valores sobre una sustentación que nos une hasta el día de hoy. Casualmente, de más adelante, dentro de un rato, a las 3, se va a presentar un libro que se llama Nosotros en Libertad, donde allí ponemos cómo nos reconstituimos, cómo nos armamos laboralmente, familiar, social, en la sociedad como expresa política. Y contamos ahí varias experiencias. La cárcel es una escuela para todos los políticos, expresas, para todos los que fuimos detenidos por causas políticas. Y yo creo que sigue siendo ahora, la ves a la Milagro con mucha fortaleza, la ves a las compañeras mapuche también con mucha fortaleza, no dejándose vencer. Bueno, esos son los costos por luchar desde el campo popular, social. No puedo dejar de preguntarte por Blaquier. Murió en los últimos días, un símbolo de lo que fue la impunidad y la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. Tu hermana y su marido desaparecidos fueron dos símbolos de la lucha contra toda esa oscuridad. ¿Qué reflexión te trae? Más que reflexión es indignación. Indignación porque son juicios de iniciado. Olga falleció en el 2005. Y ella quería hacer una denuncia por la contaminación que ejercía ese ingenio con el bagazo. Y por primera vez, con sus estudios, que son carísimos, pero lo pudimos hacer, se detecta que su enfermedad era cáncer a los pulmones, pero con una cosa muy específica, que es bagazosis, los alveolos de los pulmones repletos, endurecidos del alquitrán. Bueno, ella quiere así, con su media oxigenación, porque muere a los 3 días, inicié una denuncia al ingenio Ledesma por contaminación para el pueblo, para que sea para que modifique y que exista una legislación de protección del medio ambiente. Hasta el día de hoy está encajonado, porque este poder judicial, el que justificó todos los hechos aberrantes de aquella época, es el que sigue. Y la desaparición de Luis, que murió pese a que fue visto con responsabilidad directa del ingenio Ledesma por su logo, la camioneta que lo levantó a mi cuñado desde su casa, se lo sacó, era el logo del ingenio Ledesma. Tampoco hubo no llegó la justicia para nuestra familia, ni tampoco para todos los desaparecidos de Jujuy.
Así que con indignidad, la verdad es que me pasé llorando y ahora volvería a llorar, la verdad. La cosa porque murió Luis, tantos años que no encontramos sus restos óseos como para darle una sepultura, porque los del norte por ahí, como dice mi madre, necesitamos a que nuestros muertos tengan un lugar para ir a rezarle o a dejarle una flor. Con Luis no lo pudimos hacer, murió mi hermana, tampoco. Y bueno, con mi hermana que tampoco hubo justicia por su muerte. Así que la lucha continúa. Y bueno, los invito para ir a la Marcha del Apagón, que será en julio. Y ya les estaré avisando porque hay que fortalecer a esos movimientos sociales que hay en Libertador, donde sigue siendo el poder fundamental y de manera abismal el ingenio Ledesma. Sigue generando miedo, sigue generando temor, sigue generando todo lo que significa la apropiación de voluntades. Y bueno, hay que acompañar.